Gran Canaria y concretamente en Las Palmas se celebró la primera Copa de Europa de Triatlón de 2017, con una participación muy numerosa y con una organización de primer nivel muy valorada por los deportistas. Y hemos visto cómo ha seguido muchísima gente, muchísimos turistas. Ha habido tres cruceros que han llenado las calles de Las Palmas de Gran Canaria y muchos lugareños también. Una prueba de este nivel y de esta categoría, también con clasificatorio para el Campeonato de España. Por tanto, estamos muy contentos y muy felices. Y Gran Canaria es más isla europea del deporte gracias a la prueba que hemos acogido de este campeonato, de esta Copa de Europa de Triatlón. Un estreno de temporada en un espectacular escenario. Así es, la colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es plena, y también con la Federación Española, con la Canaria y con la Internacional, y estoy convencido que en los próximos años será prueba definitiva para el calendario europeo, pero estoy convencido que quedan 2-3 años para que sea también una prueba válida para el Mundial. Una cita que ya era un éxito antes de empezar. Muy importante tener esta primera prueba de la temporada aquí en España. El reto es fantástico porque tenemos 75, que es el tope de los atletas masculinos, y tenemos más de 40 mujeres, que es también un récord en Europa. La perfecta y esperada unión de Gran Canaria y el triatlón. Creo que ese encuentro, tanto tiempo esperado, en este 2017 se va a hacer realidad, y no podía ser de otra manera. Una isla con la vocación de turismo, con la vocación de deporte, no podía sino encontrarse con el triatlón. No puede ser de otra manera. La forma de empezar la temporada europea de triatlón tenía que pasar por Canarias. Y para este gran arranque de la temporada en Las Palmas de Gran Canaria se había organizado una cita Tri-Experience, la internacional con la primera prueba de la Copa de Europa, la nacional clasificatoria para el Campeonato de España y la popular. Una competición sobre distancia olímpica con un primer segmento de natación de 1,5 km, con dos vueltas a un circuito con inicio y final en el muelle de Santa Catalina. 40 kilómetros de segmento ciclista, con 6 vueltas a un recorrido que llevaría a todos los triatletas por el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Y para terminar, 10 kilómetros de carrera a pie partiendo del Parque de Santa Catalina y tomando como base parte del circuito del segmento ciclista. Como señalaba el presidente de la Federación Europea, la prueba femenina comenzaba ya con un récord, más de 40 participantes inscritas y con importante representación española. Bueno, pues me hace mucha ilusión también correr aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no en España, porque, jolín, al ser la primera Copa de Europa aquí también hay más nivel y, bueno, eso también hace que podamos rendir mejor todas. Y con un objetivo claro, una plaza para la próxima Copa del Mundo. Vengo con muchas ganas, es la primera competición de la temporada, la primera carrera del circuito de las Copas de Europa. Y bueno, al ser en España, en Canarias, yo tengo muchos amigos aquí, pues venimos todas las españolas a tope a intentar ganarnos esa plaza para la Copa del Mundo de Madrid. También estaba la reciente ganadora del Campeonato Iberoamericano, Camila Alonso. La natación es una natación fácil, sin olas, como me gusta a mí. La bici tiene una pequeña cuesta, pero no demasiado larga ni empinada, entonces igual pasa factura para la carrera a pie, que también igual me beneficia. Con unas condiciones meteorológicas inmejorables, con el sol luciendo desde primera hora de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria, solamente quedaba esperar al bocinazo que marcase el comienzo de la prueba élite femenina y todas las participantes se lanzaran a las tranquilas aguas desde el muelle de Santa Catalina. Los primeros compases de la prueba, con la compañía de uno de los numerosos cruceros de turistas que amarran en la isla y de un barco de la Armada, mostraban un grupo compacto con la británica Sian Resley llevando la voz cantante. Pero según avanzaban los metros de la prueba, el grupo comenzaba a dispersarse y las grandes favoritas iban asomando ya por la cabeza de carrera. Así, tras el paso por las boyas que marcaban el punto más alejado al muelle de Santa Catalina, las británicas Jessica Lermont y Lucy Hall se hacían con el liderato del segmento de natación. Las dos inglesas incrementaban a cada brazada su ritmo e iban poniendo al grupo en fila de a uno. Solamente su compatriota Sian Resley podía seguirles el ritmo cuando la carrera se aproximaba a la finalización de la primera vuelta al circuito de natación. Un primer sector que concluía con las tres triatletas del Reino Unido en cabeza, separadas entre ellas por escasos segundos. Unos metros de respiro en tierra y de nuevo zambullida en el agua para completar los segundos y últimos 750 metros en las aguas de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos grandes favoritas seguían navegando un espectacular ritmo que ya ni su compatriota Ransley podía mantener,
siempre Lermon en cabeza, con Jola apenas un cuerpo de distancia. Por detrás, en una gran segunda mitad de segmento, surgía la figura de la holandesa Maya Kigma, la única capaz de mantenerse a la estela de las dos triatletas británicas en el camino de vuelta al muelle de Santa Catalina. Con unos segundos por encima de los 18 minutos, completaban Lermon y Hall el segmento de natación, corriendo juntas hacia la primera transición de la prueba. La tercera plaza era para Kigma, que se dejaba apenas 9 segundos sobre la cabeza de carrera después del kilómetro y medio de natación. Y por detrás, el grueso del pelotón, con las principales representantes españolas a medio minuto de distancia sobre la pareja de líderes. Un dúo de cabeza que se convertía en trío nada más comenzar el circuito ciclista, con Maya Kigma enjugando rápidamente los segundos que había perdido en la natación y en la transición. Pero el esfuerzo lo pagaba caro la holandesa, que apenas podía seguir unos kilómetros el ritmo de sus compañeras. De nuevo, la cabeza de carrera en solitario era para Jessica Lermon y Lucy Hall, que abrían brechas sobre sus perseguidoras. Un pelotón compuesto por 8 triatletas, pero que veía como Ana Godoy se quedaba descolgada por la salida de la cadena de su bicicleta. Ya reducido a 7 integrantes, el grupo perseguidor tenía triple presencia española de la mano de Carmen Gómez, Sara Pérez y Marta Sánchez, y con mucho que decir en la carrera. Por delante no había novedades. Lermon y Hall seguían relevándose a la perfección para continuar manteniendo su cómoda ventaja en cabeza. Donde sí que había cambios era en el grupo perseguidor, con la llegada de una octava integrante a ese pelotón en el que estaba en juego la tercera posición de la prueba, ya que en la cabeza no daban señales de desfallecimiento. Y unos cuantos metros más atrás se conformaba un segundo grupo perseguidor, que buscaba recuperar distancias y en el que se integraban Ana Godoy, tras su percance en los primeros kilómetros, y Camila Alonso, reciente ganadora del Campeonato Iberoamericano de Triatlón celebrado en Montevideo. El segmento ciclista continuaba avanzando por las calles de Las Palmas de Gran Canaria con un escenario estabilizado. Por delante, el dúo de cabeza con Jessica Lermon y Lucy Hall, con una cómoda ventaja y listas para jugarse el triunfo. Y en la pugna por el último cajón del podio, el grupo perseguidor, del que no se descolgaba ninguna de sus 8 integrantes, pese a que el cansancio comenzaba ya a hacer mella en todas las participantes. Pero en los últimos kilómetros sobre la bicicleta, Jessica Lermon protagonizaba un gran cambio de ritmo, con el que descolgaba a su compañera de fuga y que le permitía entrar en la segunda transición con unos importantísimos 38 segundos de ventaja. La británica se calzaba rápidamente las zapatillas y arrancaba los últimos 10 kilómetros de la prueba rumbo al triunfo final. Entre las perseguidoras las distancias se habían comprimido y ahora Lucy Hall veía cómo ya no contaba con ese margen de seguridad que había tenido durante toda la prueba. Llegaba el momento de rematar la primera parada de la Copa de Europa de Triatlón. Y era el momento de dejarse hasta la última gota de fuerzas que quedasen en el cuerpo. Por delante, Jessica Lermon corría por las calles de Gran Canaria a un increíble ritmo, pese al cansancio acumulado y al sol que castigaba con dureza a las participantes. Aquí vemos cómo se cruzan. Pero por detrás había novedades y muchas. El grupo perseguidor de 8 integrantes, que había recorrido prácticamente agrupado el segmento ciclista, se había roto y 3 atletas se lanzaban a la pelea por las medallas. La rusa Anastasia Gorbunova, la británica Lucy Hall y la española Carmen Gómez. Todas ellas en su paso por transición contaban con el apoyo del numeroso público. Con el primer puesto prácticamente decidido, toda la emoción se concentraba unos cuantos metros por detrás. Las fuerzas comenzaban ya a estar muy justas y la primera que lo pagaba era Anastasia Gorbunova. Las referencias visuales eran constantes entre todas. La primera plaza, salvo desfallecimiento, tenía el nombre de Jessica Lermon. Y la segunda, como durante prácticamente toda la carrera, se decantaba para Lucy Hall. La británica descolgaba a Carmen Gómez en la tercera vuelta de las 4 que componían la carrera a pie. La española buscaba mantener un ritmo constante que le permitiera consolidar su puesto del podio, porque por detrás venían remontando posiciones a un ritmo vertiginoso la italiana Giorgia Priarone y Camila Alonso, las únicas triatletas que corrían al mismo ritmo que la líder de la carrera. Una Jessica Lermon que no acusaba los rigores del gran esfuerzo y cruzaba la línea de meta con un tiempo final de 2 horas, 1 minuto y 29 segundos. Segunda plaza para la también británica Lucy Hall, a casi 2 minutos de su compatriota. Y gran tercer puesto para Carmen Gómez en su primer triatlón olímpico, defendiendo su puesto en el podio por 10 segundos de diferencia sobre Giorgia Priarone y Camila Alonso, que a la postre fue quinta. Carmen Gómez.
cansadísima y súper, súper, súper contenta. No me lo esperaba, porque además es el primer olímpico y todos mis entrenadores me decían a disfrutar, tú tranquila, tienes entreno y disfrutar. Poco a poco, de repente me veo metida en carrera y digo, pues, ¿por qué no? Sabía que ellas son muy superiores a mí, pero verme ahí, pues, es un subidón. Yeah, the race was it was really interesting. It was very technical and very hilly, which made it very hard for me and Jess. And the girls did a great job in chasing us. And Jess was phenomenal today on the bike. She just kept going, and I had to on the last lap sit up and let my legs recover for the 10K run. And yeah, I love the Las Palmas. I think I'll come back again. It was really good today. It's the first race here. I really enjoyed the course. A bit technical actually in some sections with the rough terrain and obviously sharp corners, so that played a part, but yeah, no, it was good, it worked to plan. The swim was a bit rubbish for me, but we managed to get a break. Poor Lucy's been ill for like the last 2 days, so she's struggled to get, I mean she did amazing to finish because she's been really ill, so we worked together well on the bike, and then yeah, the run was alright, and the temperature's not bad either, so it's alright. Y así quedaba el podio femenino, con Jessica Lermon en lo más alto, escoltada por Lucy Hall y Carmen Gómez. Pero la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón solamente era una parte de la gran cita preparada en Las Palmas de Gran Canaria. En la ciudad isleña también se disputaba el sprint clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón, con 5 plazas en juego en categoría masculina y femenina. Las distancias, la mitad: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie. En categoría masculina, tras la zambullida en las aguas del Muelle de Santa Catalina, lideraba la prueba Ander Noaín, con escasos segundos de ventaja sobre Adrián Mancheño y Ricardo Clavería. Pero en los primeros kilómetros del segmento ciclista, Martín Iraizo tomaba el mando de la carrera y se marchaba en solitario. Por detrás, un gran grupo perseguidor en el que se decidirían las 5 plazas para el Campeonato de España. Iraizo llegaba a la segunda transición con un minuto de ventaja sobre el grueso de la carrera. Pero las fuerzas no acompañaron al gran dominador del segmento ciclista, lo que le hizo caer hasta la undécima posición. En esos 5 kilómetros finales de carrera a pie, el gran protagonista fue Arturo Galián. El atleta del Murcia Unidata descolgó al resto del grupo, llevándose el triunfo con 10 segundos de ventaja sobre sus compañeros en el podio, Iván Limia y Ander Noaín. Las otras 2 plazas para el Campeonato de España fueron para Rubén Pereira y Álvaro Rance. En categoría femenina, con las plazas ya adjudicadas para el Campeonato de España, el segmento de natación tuvo una clarísima dominadora, Claudia Rodríguez. La triatleta del Club Natación Reales completó los 750 metros del segmento de natación con más de 50 segundos de ventaja sobre sus rivales. La segunda plaza en la primera transición era para Marta Barbeito y la tercera para Rocío Morán, a más de 1 minuto y 10 segundos sobre la líder. Una Claudia Rodríguez que seguía haciendo en solitario su carrera, también en el segmento ciclista. Por detrás se conformaba un trío perseguidor compuesto por Rocío Morán, Marta Barbeito y Loreto Pastor. Las 3 se compenetraban a la perfección para ir reduciendo kilómetro a kilómetro la distancia con Claudia Rodríguez, hasta reducirla prácticamente a la mínima expresión en el momento en el que la carrera llegaba a la última transición. A esa T2 entraban igualadísimas Rodríguez, Morán y Pastor. Y era esta última triatleta la que se mostraba más fuerte en el arranque de los 5 kilómetros de carrera a pie. Loreto Pastor se marchaba en solitario por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Solamente Claudia Rodríguez podía seguirle el ritmo. En meta, triunfo final para Loreto Pastor, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 6 segundos. Segunda posición para Claudia Rodríguez, a 49 segundos. Y la tercera plaza, con remontada incluida, era para Lara Melián, la más rápida en los 5 kilómetros de carrera a pie.
Rocío Morán y Marta Barbeito conseguían también su plaza para un campeonato de España de triatlón que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en Valencia y que tendrá nuevos clasificatorios en Fuente Álamo, Chiclana, Madrid, Andratx, A Coruña y Almazán. Y la tercera gran pata de la fiesta del triatlón en Las Palmas de Gran Canaria y la última parte de esa Grand Tri Experience de todo el fin de semana la conformaba el triatlón popular. Una prueba para acercar el deporte a todos los públicos, en la que se dieron cita más de 200 participantes. Una auténtica fiesta del triatlón por las calles de la ciudad isleña, que ponía el colofón perfecto para un acontecimiento que reafirmaba a Gran Canaria como isla europea del deporte. Una espectacular prueba en la que resultaron vencedores Gabriela Loya en categoría masculina y Verónica Navarro en femenina. ...75 participantes, una espectacular cifra de inscripciones... ...se citaban para la gran prueba élite masculina... ...de Las Palmas de Gran Canaria. Es una prueba que interesa, ¿no?... ...como porque la selección española... ...la pone como criterio para poder participar, ¿no?... ...más adelante en la Copa del Mundo de Madrid... ...¿no?, que sea un objetivo de la temporada... ...y entonces, bueno, pues vengo con la intención... ...de intentar estar en el top 10... ...¿no?, obtener un buen resultado... ...y así poder participar en las siguientes competiciones internacionales". Estamos aquí en la primera Copa Europa de la temporada, que tenemos la suerte de que es aquí en España, en la Gran Canaria, en Las Palmas, un circuito nuevo que nunca se había hecho y además bastante duro y técnico en el sector de bici. Muy contento de que sea aquí en Gran Canaria porque bueno, hago mi pretemporada de invierno todos los años aquí, desde hace 4 años, y la verdad es que me gusta mucho esta isla y tengo mucho apoyo aquí y bueno, estoy encantado de que... y más motivado que nunca para poder correr aquí. Lo mejor del panorama europeo del triatlón se daba cita en el muelle de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria para dar el pistoletazo de salida a la Copa de Europa 2017. Tras las primeras brazadas con el grupo muy compacto, el holandés Marco Akkershoek tomaba el mando del grupo rumbo a las boyas de mitad de recorrido. El centro europeo había comenzado con un fuerte ritmo, pero no lo podía mantener durante muchos metros más y veía cómo sus rivales se le comenzaban a echar encima. Y antes de completarse la mitad de la primera vuelta era superado por el que iba a convertirse en el gran protagonista del segmento de natación, Kevin Viñuela. El español imponía un impresionante ritmo que le permitía completar en cabeza la primera vuelta del recorrido a nado. El primer paso por el muelle de Santa Catalina y la nueva zambullida en las aguas isleñas permitían clarificar el escenario del segmento de natación. Kevin Viñuela seguía llevando la voz cantante en la carrera, con un par de cuerpos de ventaja sobre el segundo clasificado, el holandés Marco van der Stel. Y unos metros por detrás, la tercera posición en las aguas canarias era para Gianluca Pozzatis. Viñuela completaba unos espectaculares 1.500 metros a nado que le permitían llegar a la primera transición de la carrera como líder en solitario, con 6 segundos de ventaja sobre sus rivales. Una diferencia que el español veía como era en jugada antes de comenzar el segmento ciclista. Sus rivales le arañaban unos segundos en la primera transición y el arranque de la segunda parte de la prueba, los 40 kilómetros en bicicleta, se hacía con un grupo de 5 corredores en cabeza. Los españoles Viñuela y Alberto González, el italiano Gianluca Pozzati, el holandés Marco van der Stel y el británico Gordon Benson. El grueso de los participantes, entre ellos los principales favoritos de la prueba, que habían salido unos segundos más tarde de las aguas del muelle de Santa Catalina, se agrupaba en un gran pelotón que comenzaba la persecución sobre el grupo de cabeza. Unos escapados que habían comenzado como un quinteto y que pasaron a 10. La batalla estaba planteada y tenía un escenario rapidísimo. Por delante, cerca de una docena de corredores que intentaba mantener la ventaja que habían obtenido en las aguas del muelle de Santa Catalina. Y por detrás, un numeroso pelotón con los grandes favoritos de la carrera que se ponían de acuerdo para reducir poco a poco la diferencia de unos escapados a los que tenían bajo alcance visual en cada vuelta. La cabeza de carrera iba añadiendo nuevos corredores que habían abandonado la disciplina del pelotón. Pero a pesar de los esfuerzos de los escapados, con los triatletas españoles siempre dando la cara, en cada paso por línea de meta la diferencia del grupo de cabeza iba disminuyendo.
Por delante, el grupo de escapados parecía funcionar más a tirones que como una perfecta conjunción de relevos. Una situación que permitía que el gran pelotón fuera recortando más y más su desventaja, cuando apenas quedaban algo más de 10 kilómetros para finalizar el segmento ciclista. Solamente era cuestión de tiempo que se produjera una masiva reagrupación, y esta llegó al poco de comenzar la última vuelta por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Al último repecho del circuito ya se llegó con un numerosísimo pelotón que enfilaba hacia la T2 y que propiciaba un emocionantísimo desenlace en el segmento final de esta primera parada de la Copa de Europa de Triatlón. La última transición de la carrera se convertía en una marabunta de triatletas que buscaban colgar lo más rápidamente su bicicleta, desprenderse del obligatorio casco y calzarse sus zapatillas para intentar arañar unos valiosísimos segundos respecto a sus rivales. En esta T2 los más rápidos eran el suizo Adrián Brickford y Sánchez Mantecón, que comenzaban la carrera a pie con una ligera ventaja sobre el resto de participantes. Pero esta situación apenas duraría, ya que el triatleta suizo descolgaba rápidamente al español y se lanzaba en solitario a completar la primera de las cuatro vueltas que componían el segmento de carrera a pie. Por detrás, la batalla por estar en el podio estaba servida. Rotislav Pesov y Usio Abuin conseguían unos metros de ventaja sobre el principal grupo perseguidor, aunque el triatleta azerbaiyano estaba con un puntito más de fuerza que sus rivales. Brickford seguía quemando kilómetros en cabeza, pero la amenaza de Rotislav Pesov era cada vez más cercana. Y algo más por detrás, el español Usio Abuin se marchaba en solitario a por la tercera posición. Poco después de completarse la mitad de los 10 kilómetros de la carrera a pie, Brickford era atrapado por Pesov y Usio Abuin seguía consolidando su tercera posición. Las tres primeras posiciones quedaban ya muy definidas. Adrián Brickford y Rostislav Pesov seguían en cabeza, con este último dando mayor sensación de poderío. Usio Abuin, gran conocedor del terreno por sus preparaciones invernales, trataba de recortar la diferencia que le sacaba la cabeza de carrera y poder meterse de lleno en la pelea por la victoria. Pesov aceleraba de manera espectacular para dejar la compañía de Brickford y lanzarse en solitario por la victoria. Y por detrás, ante este cambio de ritmo, Usio Abuin buscaba asegurar una tercera posición que veía peligrar por el acercamiento del húngaro Bence Bigsal. Celebrando un cómodo final de carrera, Rotislav Pesov se hacía con la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón con un tiempo final de 1 hora 50 minutos y 42 segundos. Segunda posición para Adrián Brickford a 17 segundos del vencedor. Y tercer puesto para Usio Abuin, que se subía al podio con un margen de 6 segundos sobre el cuarto clasificado y a menos de un minuto del vencedor. La verdad es que al final muy contento porque el objetivo era subir al podio y al final bueno, lo he conseguido en la tercera posición y contento con ello. En bici iban al segundo grupo y bueno, tuvimos que luchar bastante para intentar enganchar y bueno, al final pues fui controlando desde el primer momento a un ritmo que sabía que podía aguantar y bueno, fue lo que hice, ¿no? Very good race. The Ely bike, it's really good for me, but I want to go with a little group, but nobody want to go, so I try to go on the run. I know Pesov was faster than me, so I go past the first lap. I stay with him the third lap, but he do acceleration at the end of the third lap, and I can't go with him, so. But I'm really happy with my face. So. It's first race for me this year. It's always very hard, and I'm happy to win. It's fantastic for being end of season. Yeah, I'm happy. Thank you. Y la primera prueba masculina de la Copa de Europa de Triatlón terminaba con el azerbaiyano Rotislav Pesov en lo más alto, acompañado en el podio por el suizo Adrián Brickford y por el español Usio Abuin.
esta Copa de Europa que ha empezado en Canarias va a finalizar también en España, en Melilla, con la gran final de la Copa de Europa, que se celebrará ya en el mes de octubre. En ese camino va a celebrar una prueba del Mediterráneo, que va a ser en Altafulla. Se va a celebrar el segundo campeonato de club europeo en Bañolas y tenemos un campeonato de Europa de Dualón en Soria, que estoy seguro que va a ser un gran éxito. A esto le unimos las dos Copas del Mundo, Madrid en el mes de mayo y septiembre, que estará en Huelva, y que también hace que seamos el único país, junto con México creo, que va a tener dos Copas del Mundo, y me parece que eso habla muy a las claras de cuál es la apuesta de España en la celebración de competiciones internacionales. La apuesta que hace años hizo Teledeporte creo que está empezando a ver sus frutos, ¿no? Y que somos capaces de llenar la parrilla del canal por autonomía del deporte español, Teledeporte, llenarle con triatlón todos los jueves prácticamente entre las competiciones internacionales y todos los campeonatos de España.